Ayer se reclamaba para que estemos todos habilitados para participar, pero después cuando llegan las elecciones internas no te dejan participar ellos mismos. ¿Y por qué? ¿Vos te podés vos podés participar de las PASO o no podés participar? No, no te dejan participar. A mí mismo me pasó. Le pasó a Alberto Rodríguez ya cuando quiso participar por la elección de la presidencia del partido. Le dijeron, los avales suyos no sirven. Y no lo dejaron participar. Y después cuando vino la elección por la provincia de Buenos Aires, nosotros quisimos participar. Nosotros éramos muchos presidente del partido de distrito y también, como tenían la mesa de conducción, dijeron que también el mismo cuento, los avales no sirven. Le hicieron lo mismo. Ahora reclaman que tiene que ser para todos. Por eso, la calificación de ayer hay que poner, da lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Vos querés participar todavía, Alberto, de las PASO? Pero yo no dejé de no participar, yo siempre estoy ayudando al partido, de una forma u otra, yo no dejé nunca de no participar. Sí. ¿Y lo ves a Alberto Fernández de candidato o no? Sí, puede ser el candidato, puede ser. A mí me gusta más otro candidato, pero bueno, de todas maneras... ¿Quién te gusta, Scioli? Sí, Scioli. Creo que... Scioli está mejor, me parece. Si va Scioli, ¿vos vas a ir atrás de esa candidatura? ¿Vas a apoyar esa candidatura? Yo voy a apoyar a la candidatura que sea del partido. Pero me parece Scioli en la última elección perdió por un punto, ¿viste? Ha hecho un buen trabajo últimamente, ¿viste? Yo sé yo, me parece que pues Scioli puede ser muy buen candidato. ¿Con quién crees que va a pelear el candidato del Frente de Todos? ¿Quién crees que va a ser, Larreta, Bullrich o Macri? No tengo duda, yo creo que es Larreta sin ninguna duda. ¿Es Larreta sin ninguna duda para vos? ¿Por qué? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Y porque tiene estructura, tiene los 100 millones de dólares que no lo tienen, que hay dos o tres que lo pueden tener para poner en la elección. Si no tenés 100 millones de dólares, vos no podés participar. ¿Y Macri no los tiene? ¿Cómo? ¿Macri no los tiene, los 100 millones de dólares? Pero Macri no tiene la estructura ahora. No, Macri sí los tiene. En el espacio de ellos puede ser Macri, puede ser, o puede ser el de Jujuy, nada más. Los únicos tres que pueden ser. O sea, Morales, Macri o Larreta, eso es. Me da la impresión por la estructura que tienen en este momento y por todo lo que maneja es Larreta. ¿Y de dónde sacan los 100 millones de dólares? Acá. Tomá, por favor, me agarré. ¿Verdad? Es una pregunta, ¿no te puedo preguntar? Pero bueno, no sabés cómo es esto. bueno, era para preguntarte, pero está siendo muy crudo. ¿Qué querés que declare? Mañana tengo que ir a Comodoro Pío. Estoy cansado. Bueno, no, pero sabes que está buenísima la charla, Samit, porque conocés mucho de elecciones, conocés mucho de política y sabes cómo se arman, pero digamos, es cruel, pero sin hipocresías. Necesitas 100 millones de dólares para participar, ¿entendés? La realidad, vos sabés que es así. Sí, claro. Y con eso vas acomodando más o menos la comunicación, más o menos la prensa. Es lo que sale la elección, es lo que sale aparte. Es lo que sale. No sale no menos de eso. Por eso cuando dice Burri, la otra, ¿tiene los 100 millones? No, entonces ¿qué están hablando? Entonces todo cháchara. Hay un empresario de medios, que lo escuché decir hace dos meses, tres meses, que este año va a haber en negro 260 millones de dólares por las elecciones, ¿no? Y que hay que ir atrás de eso, y hay que ver cómo se segmenta eso, ¿no? Claro, es mucha guita, y todo en negro. Sí, ¿no viste que siempre son los mismos que están siempre? Siempre participan los mismos, a la larga siempre están los mismos. Hay una realidad también. ¿Cómo te va, Ernesto? Adida te habla. Hay una realidad también. Se paga todo en pesos. O sea que son 380 mil millones de pesos, 300 mil millones de pesos. Lo bueno que tiene que el gran costo de la campaña es en pesos, no en dólares. Nosotros normamos en dólares, pero es en pesos, ¿o no, Alberto? Algunos cobran en dólares. Sí, hay asesores extranjeros, empresas. No, bueno, pero la minoría. Y los periodistas cobran. Sí, pero la plata gruesa la pones en pesos. La movilización del aparato es en pesos, ¿o no, Alberto? Sí, pero el costo es ese. Si vos no tenés 100 millones de dólares, vos viste como el peso es un número, mañana dentro de un ratito es otro número. Para saber lo que siempre son 100 palos verdes que tenés. Si no, no podés participar en una campaña presidencial.
O sea que el dólar blue, dos meses antes de la campaña, va a bajar, digamos, porque lo van a liquidar los muchachos. Sí. Por lo menos 50 palos cada uno va a liquidar. Tienes razón. Sí. No lo había pensado. Que lo piense más, hay que hablarlo. Claro, claro. No, pero has dicho algo muy triste. Pero empezaste diciendo, che, la democracia es lo único que tenemos, pero no está funcionando bien. Y tiene que ver con esto, con los que participan son multimillonarios, gracias a, bueno, lamentablemente a hechos de corrupción. Es así. Sí, lo que pasa es que ponen 100 palos verdes y a los 10 minutos después tenés 10 mil millones. Que es lo que le pasó a Macri. Macri puso 100 palos verdes y a los 10 minutos ya tenía 10 mil millones. De dólares estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, lo recuperan, eso quiere decir. Son cifras que al común de la población no le caben en la cabeza. Pero cada uno juega a nivel que tiene. La cosa es así. O sea, se recuperan rápido los 100 millones de dólares, ¿eso quieres decir? A los 10 minutos. Si son dueños después de la máquina de hacer billetes. Bueno, Samid. No, pare. Si fuera de broma, lo explico con una claridad, Alberto. ¿Qué más querés decir? Es buenísimo. Claro, claro. Es buenísimo. Es que así tiene que hablar la política. Lamentablemente se necesita. Tomás, yo estoy participando en política de la época de Luder. Participé en todas las elecciones, todas. Estuve con Luder, dentro de mi partido, ¿no? Sí. Con Luder, con Mene, con Duvalde, con Cafiero, con todo, con los que ganamos, con los que perdimos, y siempre estuve en la cocina. No estuve en el fondo, siempre estuve en la cocina donde se hacen las cosas. Así que te estoy hablando con propiedad, ¿viste? Podrán decir, no, esta vez, bueno, digan lo que quieran, pero la única realidad es la verdad y es esto. ¿Crees que el peronismo gana la elección? Hoy estamos ganando la provincia de Buenos Aires, perdiendo la nacional. Claro. Hoy se pierde la nacional y se gana la provincia. Perdemos la segunda vuelta en la nacional. Podemos ganar en la primera vuelta, pero como no llegamos, ganar en primera vuelta. Pero Alberto, vos te das cuenta que ese es uno de los peores escenarios para el país y para la tranquilidad del país, porque siempre que ocurrió eso hubo un gran despelote en el país. Vos lo recordarás, siempre ganó De la Rúa, perdió la provincia de Buenos Aires. Siempre que la provincia de Buenos Aires tiene un signo político peronista y la nación, un signo político de otro grupo. Axel no es Duhalde, ¿no? No, bueno, pero le pasó a Cafiero con Alfonsín. Sí. Digo, no. Tampoco Axel es Cafiero. No, estamos de acuerdo. Pero cuando es de un signo político distinto, ahí hay choque. Uh-huh. Vos ves una. Si pasa eso, ¿no? Haciendo futurología, que es un presidente de Juntos por el Cambio y el frente de todo se queda con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría en el país? No es siempre igual todo, ¿sí? ¿Viste? No son todos. Van cambiando las cosas, ¿no? No puedo decir siempre es así, siempre. Van cambiando los tiempos. Está bien. Según quien asuma, según la personalidad de cada uno. No puede decir va a pasar ya esto, va a pasar lo otro. Ese razonamiento de después lo que va a pasar. Vos me preguntaste cómo estamos hoy. Yo te aseguro que hoy perdemos la nación y ganamos la provincia. Hoy. Esto es así. Ah, después lo que pasa, pasa lo que pasa. Mira, acá tenemos un problema fundamental, que es lo más importante que tenemos que hablar, que es el trabajo. Nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria con los planes de trabajar, darle trabajo a la gente. Tenemos un lugar donde hay que darle trabajo a la gente, y no tengo ninguna duda que el país triplicaría sus exportaciones, cuadruplicaría sus exportaciones. Nosotros, todos estos planes de trabajar, con ese plan miserable de 32 mil pesos que le dan a la gente, que no alcanza para nada, habría que pagarle muchísimo más. Pero ponerlos a trabajar, armar un ministerio de verdad de la producción, ¿y dónde hay que ponerlo a trabajar? Hay que ponerlo a trabajar en el riego artificial. Todo el mundo hoy tiene riego artificial. Nosotros somos los únicos en el mundo que no tenemos. Está bueno el 2%, eso. Está bueno el 2%. Eso. Nosotros tenemos miles y miles de hectáreas que si tendríamos riego artificial, cuatriplicaríamos la producción. Es cierto. Mira, por decirte un solo distrito, ¿no?
que es el distrito de Tordillo. Tordillo tiene 130.000 hectáreas. ¿Sabe cuánta gente vive en Tordillo? 1.500. Si nosotros hacemos los distritos, haríamos riego artificial, triplicaríamos la producción, pero en todo el país también. Está bien. Pero el gobierno tendría que hacer un plan con el riego artificial, ayudar, ¿viste? Y poner todos los miles de estos trabajadores que viste que quieren trabajo, ponerlos a trabajar en el río artificial. Alberto. La producción nuestra de ganadería, de agricultura y de todo lo demás se triplicaría, se cuatriplicaría, tendríamos unas exportaciones extraordinarias. Tenemos, mira, hace muchos años siempre la misma cantidad de ganado, por este tema, 55-55. Pero nosotros poblacionalmente cada vez somos más. Nosotros tenemos un territorio para tener 10 veces más cantidad de ganado. Podemos tener 500 millones de cabezas y la producción, que son 150 millones de toneladas, con los cuatro cereales más importantes, 10 veces más podemos tener si agregamos riego artificial. En muy poquitos lugares, en el 2% de riego artificial, anda a ver la producción que hacen. A nosotros, gracias a Dios, el mundo tiene riego artificial, pero todos los que tienen riego artificial tienen el 10% del agua que tenemos nosotros. A nosotros nos sobra el agua. Sí, más o menos. Ahora no tanto, pero es verdad, es lo que vos estás diciendo. No, tenemos agua. Olvídate, nos sobra el agua. Nosotros tenemos agua en el Paraná. Ahí hay muchos lugares que haces un pozo y a los 5 metros está el agua. Hay que hacer un trabajo de riego artificial y terrible. Y el riego, mirá, los israelitas allá tienen una tierra de miércoles toda arena. Pero como tienen riego artificial, tienen una producción extraordinaria cuando producen algo. Nosotros, Alberto, con la tierra extraordinaria que tenemos, fabulosa, si le agregamos riego artificial, bueno, en los lugares, andá, mirá lo que pasa en Valcarce, que hay riego artificial. No, se ve en todo. Yo vuelo en avión y ahora en un ratito veo lo que tienen riego artificial y lo que no tienen, y se nota mucho, se nota mucho. Daríamos trabajo a los miles y miles de argentinos que van, se sientan en la plaza. ¿Viste? ¿Vos viste lo que es? Está bien. Queremos trabajo. Pero bueno, hay que poner un tipo peor en un Ministerio de Producción y que se ponga a trabajar en esto. Te mando un abrazo grande, Alberto, gracias. Otro yo, viejo, un gusto. Un abrazo grande, Alberto Samir. Bueno, nada, la próxima vez vamos a hablar un poquito más. No me lo lleves más para esos lados, porque quería preguntarle sobre Kenan. El hermano de él. No, el hermano de él tenía un asesor que fue la persona, el tipo Trucho. El tipo Trucho, ese. Pero como lo vi tan sincero y tan suelto, digamos, para poder hablar, y me pareció que estaba bueno, por eso es complicado. Yo le quería preguntar, estábamos justo para preguntarle porque estaba el tipo ahí, ya se lo vamos a consultar en algún momento, porque fue el diputado Trucho el que levantó la mano para que se privatizara gas del Estado. Vale. Y la verdad que esa también era democracia. Está todo bien con la democracia. El problema es que no la cuidamos todos de la misma manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. O sea, no estamos todos bajo el cuidado de de la democracia en sí. Ni los periodistas, ni el Poder Judicial, ni los legisladores. La política está muy alejada de eso. Pero tiró un par de frases que fueron importantísimas, que hay que tenerlas presentes. Para que vos no te pelees en tu casa con tu hija, con tu hermano, con tus viejos, ni en Navidad. No entres en la discusión de qué política es mejor o peor. Porque la verdad que estos últimos 7 años fueron totalmente iguales. Fueron traspasados por una misma política y bajo unos mismos intereses. No te pelees más. Si no tenés 100 millones de dólares, no podés ser candidato en la Argentina. Y lo mismo pasa en las intendencias, en las gobernaciones, etc. Porque, ¿sabes qué pasa? El problema no es lograr juntar los 100 millones de dólares que vienen obviamente de la corrupción, sino que además vuelven a la corrupción. Para que los periodistas hablen bien de vos, para que le peguen al opositor, para comprar algún militante del otro partido que diga que tuvo relaciones sexuales con el candidato. Bueno, toda esta mierda es parte de esta democracia que nosotros creemos que es democracia. Ni siquiera la corrupción invierte si no va a tener mayores dividendos después. Te lo dijo él, pones 100 millones de dólares y el otro día tenés 10 mil millones de dólares a tu disposición. Dale, vamos.